Y seguimos compartiendo con ustedes información local, porque así como ocurrió en Córdoba, también ocurrió en las elecciones a gobernador en Formosa, porque se llevó un amplio triunfo. Estamos hablando de Gildo Infran con el 70% de los votos. Y aseguran también este increíble récord de continuidad en el poder. Gobierna desde 1995 y entrará en su octavo mandato consecutivo. Se registró una concurrencia en las urnas del 78% en la capital provincial y del 80% en el interior de la provincia. Si se confirman estos números, no habrá repetido el escenario en otras provincias, donde bajó sensiblemente la cifra de abstención. Con una totalidad de mesas escrutadas, siguieron a Infran el radical Fernando Carvajal, con el 20%, que es de Juntos por el Cambio, y también el empresario Francisco Paltroni, con el 9%.